No crean que se no había llegado Rosina, no, yo ya hasta me había dormido un ratito, pero bueno, es que el frío aquí está delicioso y sale uno a la calle y le entra mucho calor al subir al coche. Pero ¿saben qué? Ahora les traje algo para sus niñas. Pero algunas me dicen en el Face, es que Rosina no es una cosa tan difícil porque no sabemos coser, no sabemos tomar medidas. Pero aquí no vas a tomar ninguna medida, únicamente va a ser una falda de esas modernas porque ya se tienen que preparar para el verano, que ya se vienen las vacaciones, esas llegan y para que estén las niñas, tus niñas. Este modelo es para entre 3 y 4 años, pero tú puedes cambiar las medidas porque te vas a dar cuenta que es una cosa, es una falda moderna, muy hermosa para tu niña. Así es que nos vamos directamente a la manualidad. ¿Qué necesitas? Bueno, vas a necesitar 2 cuadrados del tamaño aproximado de que le tomes la medida de la cintura a donde quieras que le llegue a tu niña, abajo de la rodilla, arriba de la rodilla, lo que tú quieras. Aquí yo tengo 2 cuadros a los que ya les hice un dobladillo en los 4 lados. Parece una servilleta, pero no es servilleta. Y tenemos otro cuadro que es exactamente igual que el que tenemos en la mesa de trabajo. Aquí está el chiste, nada más fíjate muy bien. ¿Cómo vamos a colocar la tela? La vamos a colocar al revés o como en estrella, para que me entiendan mejor, para que queden los picos de la falda que le vas a hacer a tu niña. Fíjate, tienes que alisarla muy bien. ¿Y cuál va a ser el tamaño de la cintura? Otro truco que te traje. Normalmente el tamaño que te doy es la mitad de lo que mide tu niña de cintura, pero más fácil. Yo me encontré por ahí una tapa de unos dulces, de unos chocolates, de unas galletas, que medía exactamente igual que la mitad de la cintura y la puse en el centro. Fíjate qué fácil. Y ya, con tu gis, con tu lápiz, la empezamos a marcar. Márcala fuerte porque este tamaño va a ser el del tamaño de la cintura de tu niña. ¿Ya te fijaste que quedó un círculo? Lo vamos a empezar a marcar aquí, aquí con unos alfileres para que no se nos muevan. Aquí la tenemos. Se la vamos a poner a quién, porque aquí como que se quieren poner la falda, pero yo no los voy a dejar. A Bonnie. Sí, le va a quedar bonita, no le queda. Aquí la vamos a marcar con nuestros alfileres, con el objeto de que no se nos mueva. Fíjate, aquí la vamos a poner. Yo la traje en tono liso, pero igual tú la puedes hacer en color, con flores, la puedes hacer del color que quieras, del que te guste, como ande vestida tu niña. Y aquí le hacemos una cortadita exactamente donde va la línea que marcamos. Y le empezamos a dar una. Aquí cortamos lo que es el círculo a donde va lo blanco. Por eso te decía que es lo que debemos de marcar muy bien para que no se te vaya chueco, no te vaya a quedar mala la faldita, y además las niñas se ven muy, muy lindas, se ven muy monas, y además para las vacaciones vas a ver que les va a gustar mucho y tú vas a hacer muchas faldas de estas. Aquí ya sacamos lo que es el círculo. ¿Te fijas? Aquí ya está la falda. Se puede decir casi terminada. Yo le puse un elástico o resorte grande. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu máquina o a mano, como tú quieras, la vamos a empezar a poner en el borde
de donde habías cortado. Aquí la vamos poniendo, aquí la voy marcando con los alfileres para que te des cuenta que es la cosa más sencilla, más coqueta para las niñas. Aquí vamos, aquí le vas, el mismo resorte te va a ir dando lo que debe de ir en cada a la hora de coser. Aquí le ponemos otro y aquí lo vamos a cerrar. Ya nada más nos falta uno y le vas a pasar la máquina directamente para que te quede esa linda falda. Fíjate qué fácil es hacer una falda para una niña, muy coqueta. Por eso te dije que tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras. Y mira, así te va a quedar.